¿Qué tal, mi gente? Yo soy Juni Braya, en un nuevo lugar, una nueva aventura. ¿Quieren conocer dónde estamos hoy? Así que acompáñenos, porque siempre se vive una aventura. Hola amigos, aquí Yari. Y hoy nos encontramos desde el centro de Puerto Rico, directamente desde el pueblo de Jayuya. Esta casa se caracteriza por estar ubicada en un lugar tranquilo y rodeado completamente de la naturaleza. Sin más preámbulos, te invito a conocer Casa Vidal, porque siempre se vive una aventura. Entonces, a mí me da un capuchino. ¿Y tú, Yari? No, a mí me da el latte. Un latte. El latte. Bueno, mi gente, seguimos aquí disfrutando en la Hacienda San Pedro. Ahora nos encontramos con Ita, que nos va a explicar un poco dónde está ubicada la hacienda y cuál es el concepto de la hacienda como tal. Sí, mira, bienvenidos a Hacienda San Pedro. Nosotros estamos ubicados en la carretera 144, el kilómetro 9.8. Okay. Aquí en la hacienda podemos encontrar lo que viene siendo el café San Pedro, que las muchachas te van a explicar que es un café primera del país, 100% maduro, se seca al sol. Luego a la otra facilidad tenemos café La Finca, que viene siendo el café comercial, que se encuentra en los supermercados, 12 onzas y 14 onzas. Okay. Ese café está certificado, café medio, que es un tueste más oscurito, okay, y tiene primera y segunda del país. Chévere. Luego de eso también tenemos en las facilidades de Hacienda San Pedro La Finca Produce, que viene teniendo productos de la Hacienda San Pedro que vienen siendo cultivados aquí, que vienen siendo chinas, melones, chinas mandarinas, todo lo que nosotros podemos cultivar está establecido en la placita. Y aparte del café, también hay frutos. Hay frutos, puedes conseguir plátano, llame, chinas mandarinas, hacemos limonada, frappé, además de eso, las muchachas acá te hacen el cafecito, tienen sus sándwiches. Perfecto, así que vamos a seguir disfrutando de aquí, de la Hacienda San Pedro. Se ha visto una reina por ahí, creo que la reina del café de Jayuya. Ya mismo vamos a ver si podemos, aunque sea, saludarla. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda.
aquí disfrutando de la Hacienda San Pedro, me encontré a la reina internacional del café, Mariel. Mariel, ¿cómo estamos? Bien, ¿y ustedes? Qué sorpresa, mi gente. Cuéntame, ¿para dónde vas ahora con lo del reinado? Sí, en cuestión del reinado, el reinado sucede en lo que es Manizales, Colombia. Es bien famoso por su... debido a la feria de Manizales. Okay. La feria de Manizales es una de las ferias más conocidas en lo que es América del Sur. Uh-huh. Es un evento que usualmente hacen durante el mes de enero, pero debido a la pandemia se ha tenido que posponer. Actualmente no hay una fecha establecida debido a que en Colombia, hasta que no comiencen lo que es la vacunación, no permiten eventos internacionales. Okay. Mi gente, ella es un orgullo de aquí, del pueblo de Jayuya. Así que mira qué chévere, qué sorpresa. ¿Y trabajas aquí ahora mismo? Sí, actualmente estoy trabajando aquí. Chévere, mi gente. Así que tienen que venir para la Hacienda San Pedro para que conozcan, miren, a la reina internacional del café. Bueno, familia, los esperamos aquí en la finca Product, en Hacienda San Pedro, porque aquí en la Hacienda San Pedro siempre se vive una aventura. Bueno, mi gente, ahora vamos a conocer un negocio súper curioso aquí en Jayuya llamado Naturola. Así que acompáñenos a conocerlo. A mí me encanta cuando vengo a Jayuya a visitar un lugar llamado el Mofongo Jíbaro. Así que vamos a ver esto, mi gente. Saludos, mi pana. Bienvenido aquí a Mofongo Jíbaro. Perfecto, perfecto. Venimos a probar ese mofongo riquísimo. Yo lo quiero con churrasco. ¿Vamos para allá? Dale, gente, para que vean. Ya pudieron ver lo que es el mofongo jíbaro aquí en el pueblo de Jayuya, uno de los lugares que ustedes pueden venir a disfrutar una rica comida. Y ya que estoy hablando de rica comida, que me he comido un churrasco increíble, este es el hombre, este es el creador de las comidas y los platos exquisitos que puedes encontrar en el mofongo jíbaro. Cuéntanos, Ángel. Johnny Braya, gracias por visitarnos aquí en Mofongo Jíbaro. Te pregunto, Ángel, ¿dónde estás ubicado para las personas que quieran visitar lo que es Mofongo Jíbaro? Bueno, nosotros estamos ubicados frente a la Escuela Superior Josefina León Zaya, llamado el Paseo de los Maestros. Chévere. Y aquí nos pueden encontrar el primer kiosco que se encuentra ubicado. Bueno, mi gente, ya saben, cuando estén por Jayuya, visitar Mofongo Jíbaro, porque siempre se vive una aventura. Después de este día, qué mejor que estar aquí en el jacuzzi con esta agua calientita. Desde Casa Vidal, en Jayuya. Así que vamos a estar un ratito aquí. Bueno, mi gente, hasta aquí esta aventura desde la Casa Vidal, donde la puedes conseguir a través de Instagram, Facebook o la misma plataforma de Airbnb. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que así no te pierdas ninguna de nuestras aventuras, porque siempre se vive una aventura.